Es bien bonito. Ay, me gustaría ir. Chivísimo. Hi, teacher. How are you? How are you doing? It's very nice. I'm going to confess Carnaval de San Miguel. You are going to go? Carnaval de San Miguel. Yes, Carlos. Carlos is from in San Miguel. Oh, he's from San Miguel? Really? Yes. Oh, good. That's wonderful. Did you enjoy going there? And dance with the pool. Do you dance, Carlos? No. No, you don't? No. Okay. I thought that you dance, and that's why you like to go. Or you just only go and watch around what's going on. O solo le gusta ir y ver qué es lo que está pasando. Sí, de lejito. Ah, de lejito. And you go back home early. Y se va para la casa temprano. Sí, yes. También, ¿verdad? That's fine. That's good. Hey, teacher. How is your flu? Not doing good. Was not able to. I work today, morning and the afternoon time, because my shift start at 6 a.m. 7 a.m. and finish at 5. But I was not able to take calls. I was just mainly working only on the emails, and it's because of that. You might hear me. I'm just sneezing. I have the sore throat. I went to the East, surprisingly, right? I was able to get either early from there. It took me like 1 hour and a half, and it was really amazing. Yeah. Who has had? I'm so sorry. What was that? Who has had? ¿Qué ha estado tomando? Oh, what it been taken? That will be taken. taken. I just got the pills. I'm gonna turn on my camera. It's just only 1 minute. Give me 1 second. Hola. Camomila. Yes, I took the pills. Me dieron las pastillas. You know, they gave me the same, right? Acetaminophen, because I got fever. I've been with fever the whole afternoon. Tuve fiebre durante la tarde. Sí, le ha dado muy fuerte, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. And according to me imagino que le da una vez al año, pero le da bien. Me da entre 2 o 3 veces al año y me da así. Oh, my God. Esas defensas también. Oh, no. Definitely not. They are not. Definitivamente no están. Lo que sucede es que yo la paro, por decirlo así, I stop it, right? So at the moment I am feeling bad, el momento que me empiezo a sentir mal, I took medicine, right? So by my own. Entonces me empiezo a medicar yo mismo. So that's what happened. So I went today, me fui hoy en la tarde. I was, now I can talk, but it's because of the syrup. Es por el jarabe. I've been not able to talk the whole morning. Toda la mañana estuve que no podía hablar. When I take my coffee in the morning, I feel it here really good. Los entiendes la parte de acá muy rico in my throat, but it was really hard for me. So I asked permission to not be on the phone, because mainly I love to talk to people. A mí me gusta hablarle a las personas, so I can explain exactly what had happened. It's better than just only writing. A veces es mejor que solamente estar escribiendo. But I haven't been able to do it. So it's really difficult for me, because my, I would say 50% of my job is being writing, answering, and the other 50 is being contacting to people. So it's really hard. It was really hard for me today. We don't have a colleague there. She was dismissed. No, she was not dismissed. She was just having issues in her house. So she was not there. It was kind of crazy today. But anyways, I'm here. Right? Okay. I'm sorry. Sorry. I don't have to feel sorry about it. We are here, right? And we will try to do the best. Vamos a intentar hacerlo lo mejor, right?
So, yeah, you know, if I turn off the camera or the audio, si apago la cámara o el audio, it's because of that. Sneezing or coughing, right? I understand. Yes. So, yeah, it's no problem, teacher. It's okay. Oh, thank you. You look very sick. I do look sick, even though I tried to, I'm not tend to use makeup, right? But today I tried just to, you know, to give me a manita y gato, to not look like a kind of, you just wake up, teacher, right? Para que no me vean con quien dice, ya solo se acaba de levantar, teacher, no la clase. No, not at all. My day started like around 4 a.m. in the morning, and then ended up like... Pero el descanso cae bien, teacher, y una sopita de pollo cae muy bien también, y prácticamente descanso, y mucha agua. Oh, yeah. I do drink a lot of water, you see? There. Yes. Debería de tomar un tecito de manzanilla, eso le cae bien porque le duerme la parte de la garganta y hace que no tenga esa picazón que es la que produce la tos. Exactamente, muchas gracias. Lo voy a hacer después de la clase para irme a mimir. Try to mimir. I just I was not able to. Yeah. But yeah, so for today's class, right? Gracias por preguntar. Thank you for asking how I'm feeling, right? I do really appreciate it. Hello, teacher. Good evening. Hey, Marian. Good evening. Welcome. So, you're welcome. So, para la clase de hoy, I'm going to try, right, for the ones that are still having some difficulties, right, on English part, I'll try to go 50-50. I'll explain it in English, and then I'm going to explain it to you back in Spanish. Entonces, nos vamos a ir 50-50, ¿verdad? Para los que están teniendo todavía un poco de dificultades con el idioma, nos vamos a ir en inglés y también nos vamos a ir en español, ¿verdad? Así que un win to win for everyone va a ser para todos, ¿verdad? Para que todos ganemos un poco. So, at 8:15, I'm gonna take the attendance. A las 8:15 les voy a tomar la asistencia. So let me bring it back to our topic. We'll try to finish this topic today and jump into the second one. Vamos a intentar terminar este topic hoy y saltar al segundo, ¿verdad? Para que podamos iniciar la unidad número 2 también, según la calendarización. Hoy en la tarde recibí un request de ayuda para los ejercicios. Siempre me los pueden pedir. Yo por lo general, si usted tiene alguna pregunta, solo hágamela y dígame, teacher, tengo una pregunta en específico acá, ya hice el ejercicio, pero quiero saber esto y esto. Si necesita ayuda en cuestión de resolverlo, por lo general lo que hago es que mando un screenshot y le mando ya las respuestas, ¿verdad? Para que usted las pueda escribir. Si en el dado caso, ¿verdad? Usted tiene duda con respecto a una respuesta o el porqué de esa respuesta, de igual manera hágamelo saber, ¿verdad? No se queden con la duda, porque por lo general es de esa manera en la que he estado, bueno, trabajé hace mucho tiempo que se les mandaba el screenshot y si alguien tenía alguna pregunta, pues con mucho gusto y si no, solo se respondía. Así que si yo le mando el screenshot, pero usted su pregunta va más allá de solamente recibir las preguntas, de recibir, perdón, las respuestas, dígamelo y yo con mucho gusto le voy a explicar, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. O si lo quiere traer a la clase de igual manera, ¿verdad? Ustedes pueden traer sus dudas a la clase y no hay ningún problema. So, por calendarización, quizás vamos a ir like going fast, vamos a ir un poco rápido, pero eso no significa que ustedes no me puedan detener. Si hay algo que ustedes no han comprendido, no ha quedado claro, solo déjenmelo saber y yo con mucho gusto, pues regresamos, aunque sea hacia atrás. So, good evening, teacher. Hey, good evening, Maria. Welcome. Good to see you. Thank you. You're welcome. So yes, let's gonna get started, right? So yesterday we were studying the grammar structure
on how describing problems, right? This is the way that we describe a complaint, an issue, or a problem that you might have with something, with someone, right? So here are two structures we were discussing yesterday that they essentially means the same, just being said in a different form. So acá tenemos este, en este caso, la estructura que estábamos viendo ayer, decíamos que era para describir problemas, quejas, ¿verdad? O inconvenientes que ustedes tengan, ya sea con alguien o con algo. Por lo general es con algo. En este caso, tenemos dos oraciones que esencialmente al final significan lo mismo, pero están dichas de diferente manera. So, the very first one that we have, it was the subject, right? Verb be, and the past participle of the verb acting as an adjective, right? En el primero nosotros teníamos el sujeto, el verbo be, y el pasado participio de un verbo actuando como un adjetivo, ¿verdad? Cabe destacar que en ciertas posiciones los verbos pueden tomar diferentes no significados, pero sí la manera en la que es visto, ¿verdad? Porque turn al final siempre va a significar roto, ¿verdad? Siempre va a ser roto. Y usted lo puede utilizar como un verbo de algo que está roto. Entonces no hay ningún problema. En este caso, acá está actuando directamente como un adjetivo. ¿Por qué? Porque el principal es be, ¿verdad? So, in this case, this is not the principal verb of your basically right sentence. It's just telling us the condition of something, right? So, exactly what is the one that is given the protagonism on this sentence is the verb be, because it's describing to us the state of this something that we have. Right? And the something is the subject, which is the shirt, right? In this case, in a specification, you have a possession, my shirt. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el sujeto usted tiene my shirt, right? Aquí este es el sujeto, mi camisa, ¿verdad? El sujeto puede ser simple y sencillamente la camisa, sin necesidad de tener my shirt. Este my shirt solo está indicando a quién le pertenece esa camisa, ¿verdad? Que es mía. Este verbo no tiene protagonismo, solo nos está indicando el estado de algo. Pero el que nos dice eso está así es el verbo be, ¿verdad? Es el que le está indicando el estado. Entonces, esta es una manera de decirlo. Comúnmente, ustedes van a escuchar esto. My shirt has a tear. ¿Verdad? Que es la manera más común de decirlo, ¿verdad? It has a tear. Entonces, esto es lo que nosotros producimos. Oh, perdón, generalmente. My shirt has a tear. ¿Y está bien? It's good. No hay ningún problema. ¿Qué otra manera? Más fancy. Sí, es esta, ¿verdad? My shirt is torn, ¿verdad? Pero esencialmente al final nos están diciendo lo mismo, ¿verdad? Nos están diciendo el estado de esto. Al final, la camisa deja o no deja de tener el hoyito ahí. No, pues siempre lo va a tener. Entonces, es una manera diferente de decirlo. So, esencialmente, estas dos oraciones significan lo mismo, dichas de diferente manera. Vamos a decir una manera muy elegante, muy fancy de decirlo. Y eso es lo que comúnmente nosotros decimos. My shirt has a tear, ¿verdad? Las dos lo mismo, pero maneras diferentes. ¿Cuál puede usted producir? The one that you feel comfortable with. La con la que usted se sienta más cómodo, con la que usted sienta que está más feliz, con la que usted sienta que se va a poder dar a entender mejor. Si dice, mire, teacher, a mí me causa mucho problema esto porque no sé lo del past participle, eventualmente lo va a producir. Sí, you will do it. Pero si por ahora you are not feeling comfortable, just simply say it in this way. The only thing that you have to remember is that when someone tells you this shirt is torn, it's telling you this. My shirt has a tear. Entonces, si usted no se siente cómodo, ¿verdad? Y me dice, teacher, yo tengo mucho problema. Está bien, prodúzcalo así. Pero cuando usted ya escuche a alguien diciéndole esto, usted va a saber
que le está diciendo esto también, ¿verdad? Entonces no va a ser ajeno a la situación. Ya cuando usted pues se sienta más cómodo, puede producirlo así y eventualmente lo van a hacer. Así que no se preocupen, lo van a hacer, ¿verdad? Lo van a hacer cuando llegue el momento de hacerlo. So, got questions, preguntas. Preguntas that you may have. Got questions? No questions? No question. Not question. Okay. No question. All right. So if there are no questions, I'm sorry, this doesn't leave me alone, right? So we are going to have a second one. Vamos a tener un segundo, which is this one is with the nouns, right? So here I make three examples for you. So this is describing problems, the second part, that it will be with nouns, right? Esta es describiendo problemas, la segunda parte con nouns. So in the previous one, we got the subject, the be, and the past participle as an adjective. So I have this example. My shirt is stained. So the stain is this, right? This is the same thing. What happened when you got bleacher on something that is from a specific color? For example, black, right? Or blue in this case. So this one, essentially, they are the same, just with different contents, right? So then we are going to have with nouns. Here we have something different, right? Because now this verb stain is going to go into noun, right? So my shirt has some stains, right? Once again, stain is not the protagonist of our sentence, is has, right? Because it's telling us what it is happened with this specific cloth, right? In this case, that is cloth. Some is just telling us how many of them do we have, right? Just the quantity. Not an exact amount, but we know that is they are numerous, right? So you can consider that it has a lot of stains on it. So in this one, as you may be able to see, we are just giving the quantifier, right? Of how many of these stains do we have on one thing, or how many problems this thing has, right? Regarding to the verb. ¿Y qué tenemos acá? Nosotros en el pasado decíamos este, ¿verdad? Que esencialmente estábamos describiendo el estado de la prenda, ¿verdad? De una prenda. Por ejemplo, estas prendas tienen manchas, ¿verdad? Lo que vamos a decir, manchas de cloro. O en este caso, se le llama... Lejía. Lejía, exactamente. ¿Cómo le llamamos a eso? Se destiñó, ¿verdad? Decimos... O, ¿qué le hicimos qué? El nuestro buen salvadoreño. ¿Cómo se llama esto? Manchado. Manchado, ¿verdad? Está manchado. Puede For ser. Other art. Art, yeah. I remember, we did once. Nosotros lo hicimos una vez en una clase, sí. Yeah. So for any other one, they will say that it's a specific trend, right? Pero esencialmente, ¿verdad? Lo que nos pasa si nosotros tenemos un pantalón negro y por casualidad necesitamos utilizar el cloro, ¿verdad? Y empezamos a echar el cloro y se nos van unas pringuitas. ¡Ah! Ya se nos manchó el pantalón negro, ¿verdad? Y se nos puso de este color. Entonces, pues, teacher, diga. Teacher, in this case, I can say damage. You can say damage. Damage. Okay. Yep. Damage. Yep. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos acá, esos son nouns. El verbo va a pasar a ser un noun. Se puede, sí se puede. De nueva cuenta, acá solo describíamos el estado de la prenda. La prenda está manchada,
¿verdad? La camisa está manchada. Pero acá decimos la camisa tiene algunas manchas, ¿verdad? Que al final es lo mismo, es el estado de la prenda, pero estamos describiendo... Cambia el sustantivo. Cambia el sustantivo y nos está diciendo cuánto tenemos. Y no realmente cuánto tenemos, porque acá solo nos dice some. Como bien pueden ser dos, bien puede ser tres, o bien pueden ser muchas. Entonces, en diferentes partes. So, aquí, de nueva cuenta, ¿verdad? No dice cómo, pero solamente está cambiando un poquito ya lo que es el sustantivo, como lo decían. Otra vez, they can be substituted. Sí pueden ser sustituidas. ¿Por qué? Porque nos puede decir, tiene algunas, tiene varias, tiene una. Dependiendo de lo que usted quiera, pues, expresar. En el caso de la camisa, ¿verdad? Vemos que tiene varias. There are some stains on it. Entonces, tiene algunas manchas, ¿verdad? Sobre ella. Y es así como nosotros, pues, tenemos esto. De nueva cuenta, esencialmente, si ustedes lo ven de esta manera, ya explicándolo nuestro buen español, tienen el mismo significado, ¿verdad? Al final me va a decir, teacher, pero yo aquí estoy diciendo lo mismo. Esencialmente sí, ¿verdad? Pero de diferente manera. Literalmente aquí usted me está describiendo el estado de la prenda y aquí me está diciendo qué tanto yo puedo esperar de esa prenda, ¿verdad? Una es el estado y qué tanto yo me puedo imaginar. Pero mira, la camisa tiene algunas manchas, ¿verdad? Y ya cuando usted le dicen algunas, y se pone a pensar, ¿y a dónde las tendrá? ¿Verdad? Arriba, abajo, en las axilas, en el cuello. ¿Verdad? No le está diciendo, sino que solo le está, mira, te estoy preparando que la camisa está manchada. Ajá, ¿y cuántas manchas tiene? Algunas. ¿Verdad? ¿Y a dónde las tiene? Pues solo tiene algunas. ¿Verdad? Te voy a decir, ¿a dónde? Pues no, no me las vas a comprar. Entonces, al final es eso, ¿verdad? Para el North American, que usted le diga, my shirt is stained. Ah, está manchadita, ¿verdad? La tiene por aquí, por el puño o algo, pasa así. My shirt has some stains. Ah, no. Este me está diciendo que ya eso ya no sirve, ¿verdad? Entonces, si usted le vende, por ejemplo, un sofá y le dice... Pero fíjate que allí se me cayó agüita, juguito y no sé qué. Y pues todos veíamos tele ahí y tiene algunas manchas, ¿verdad? There are some stains. Y usted se empieza a imaginar lo peor, ¿verdad? Que tiene una gran mancha así del color, de lo que estaba comiendo, lo que estaban bebiendo, etc. Entonces, para ellos, la intensidad que para nosotros es diferente, ¿verdad? Entonces, esencialmente son lo mismo con una diferenciación para ellos, ¿verdad? Si usted quiere darle intensidad o no. Entonces, así sería estos. Para nosotros, sí, yo los entiendo. For me is the same. Yo solo le digo, tengo la camisa manchada. ¿Y qué te pasó? Le cayó lejía, ¿verdad? Le doy pérdida total. Pero para ellos todavía no. Así que utilizan esta forma. So, así es como es este. Y así se pueden describir problemas. Which ones is the ones that we produce? ¿Cuáles son los que nosotros producimos commonly? The one that you're going to produce a little bit commonly is going to be this one. Van a ser estos, ¿verdad? Van a ser estos. Entonces, así es como. Dígame, Aleli. La lista, teacher. Ah, gracias, sí, muy amable. Gracias, gracias. Sí, porque si no a mí se me va. Aisa Ortiz. Aisa, you're here. Mire, veo que somos 22, pero no veo a Aisa. Yo a veces no tomo por ahí el tiempo de revisar, pero no. Entonces, Aleli, you know you are here. Ana Rodríguez.
Present, teacher. Thank you. Ana Romero. Present, teacher. Gracias. Byron Avelar, you are here. Present, teacher. Thank you. Blanca Galdames, Blanquita. Present, teacher. Gracias. Carlos Portillo. Present. Okay. Thank you. Carlos Dominguez. Present, teacher. Gracias. Cristina Quintanilla. Present. I'm here. Thank you. Tamaris Marroquín. Present, teacher. Gracias. I'm sorry. Daisy Hernández. Present, teacher. Gracias. Elizabeth Mejía. Elizabeth, I saw you here. Yo la vi por aquí. Yes. Sí. Present, teacher. Aquí está. Thank you. Elmer Salas. Present, teacher. Gracias. Juan Morán. Present. Gracias. Luis Miguel. Yes. Thank you. Thank you. You are like me. Madeleine Cerón. Madeleine, I haven't seen you. Sí, good evening. I'm good here. Good evening. Oh, you are here. Thank you. Es que ayer lo vi algunos y a otros no lo veo hoy en la cámara. Sorry. María de la Paz. Mary. I'm here. I'm here. Really appreciate it. Miguel Alas. Present, teacher. Mike, thank you. Reina Cubillas. Reinita, hoy no la he visto. Here. Gracias. I'm here. Rufino Hernández. Gracias. Present. Muy amable. Sandra Vázquez. I'm here, teacher. Muy amable, gracias. Saúl Mengíbar. Saúl, yo creo que I'm lo vi por ahí. Yeah, thank you. Gracias. I see it as two. I'm going to relay your face and the balloons back in your background with your name. That I'm able to see you now. So, Wendy. Present, teacher. Gracias. Muy amable. Con Saúl voy a relacionar porque siempre veo que entra sin cámara y después lo escucho y me hace parecer a la voz y cuando lo veo ya no relaciono. Así que me voy a acordar de los balloons que tienes atrás. Ok. Sí, es que entra siempre sin cámara, ¿verdad que sí? You came in without a camera. See? And I see your name, right? The tag of your name. And then I see your face and I know that voice, but I cannot remember it. So I'm going to relate. Yeah. Soon, 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 soon. Pronto, 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 right? So, gracias. Gracias por la asistencia y gracias a los que están acá. Si se me pasó alguien y entra ya tardecito en el caso de Aiza, déjenmelo saber para ponerle la asistencia y no dejarlo en cero. So, tenemos acá, pues, con esto, es la primera parte de describir los problemas. So, once again, quizás van a escuchar más frecuentemente esto, lo más utilizado. Casualmente van a escuchar esto. Sí, puede ser que sí. Y eventualmente, pues, van a escuchar este y más que todo producimos este, ¿verdad? En el caso de los primeros. Entonces, do we need to feel bad about it? No. No, es cosa de cada uno. Eventualmente producimos lo que es necesario, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos vayamos adaptando a nuestro entorno. Is this useful? Yes, it's useful to describe some things, right? Sometimes it's like basic situations or daily situations like these same things, right? ¿Esto es utilizable? Sí, sí lo es utilizable. Son situaciones diarias, no muy comunes, pero sí cuando pasan, ¿verdad? En el caso de cosas que están manchadas, cosas que están rotas, ¿verdad? ¿Qué a diario nos pasa eso? No sabría decirles. Es extraño que yo encuentre una prenda que está manchada y que yo no lo sabía, ¿verdad? O que esté rota y que pues... En este caso, no recuerde a dónde se haya producido el incidente. O cuando usted va a comprar alguna prenda, ¿verdad? También puede ser de utilidad. Si usted le puso un chopper and you go to the
to the department store and you start checking the clothes, right? And you see something, it's gonna be useful. Si usted va a la tienda de departamentos, está checando la prenda y ve algo, pues ahí es donde lo va a utilizar, ¿verdad? So, son situaciones bastante específicas. No sé si hasta ahí están bien. Questions so far? One question, teacher. No, teacher. No questions? No. Or one question? No, no one question. One question, teacher. Ah, okay, okay. Number three, there are some stain on it. Subject, no. Y no tiene sujeto, de lo que estamos hablando. Entonces, si no aparece el sujeto, entonces vamos a utilizar al final on it. No necesariamente. Lo que sucede acá es de que ustedes tienen un demostrativo a modo de sujeto. ¿Verdad? Este es el demostrativo, el there. Ahí hay, ¿verdad? Ahí hay algo. Entonces, el demostrativo va a depender mucho de, pues, en este caso, de la cantidad que usted tenga. Y aquí tenemos some. Cabe destacar que some es también para singulares y para plurales, ¿verdad? Si ustedes quieren tener un, pues, un singular, también se puede. There is a stain on it. Una mancha. Y acá, exactamente, hay una mancha en ello o en eso, ¿verdad? Eso. Entonces, eso, en este caso, es la camisa. Nosotros ya sabemos que estamos hablando de la camisa. Yes. Pues ahí se sustituye. Y stain ya es el noun, que es literalmente la mancha. Algo que tenemos que recordar es de que los verbos tienen ya sea un presente, un pasado, un futuro. Pueden ser conjugados. Y los nouns tienen la cualidad de que pueden ser ya sea singulares o plurales. Y los noun plurales lo que tienen es que se pueden pluralizar con la S al final, ¿verdad? En inglés. Entonces, si nosotros tenemos un noun que en este caso le va a decir que solo es una, usted utiliza el noun sin la S y va a utilizar el A, ¿verdad? Que sería su artículo. Entonces, este there is solo es un demostrativo, ¿verdad? Está diciendo que aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo. Ustedes pueden utilizar ese con muchas otras cosas. Por ejemplo, there is a table, there are some chairs, there is a one bed in this bedroom, muchas cosas, ¿verdad? Ustedes pueden utilizarlo para decir qué cosas hay en su ambiente, no solamente acá. Acá solamente nos está diciendo que tiene, ¿verdad? Algo. Que tiene algo. Ok. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. So, ahí, ¿verdad? Si hay algún problemita con los demostrativos, me hacen saber y pues abrimos un espacio y pues, le damos un brochazo. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios. Teacher, diga. I review today the platform, the exercise and the 1.2. Mm-hmm. I don't understand the answer. No supe cómo qué responder en eso. No lo pude hacer. No sé si me puede ayudar con eso. Sí, con gusto. Es el mismo que tenemos acá, ¿verdad? Es el mismo que íbamos a hacer. Ya nos vamos para la plataforma. ¿Alguien más tiene una pregunta? Madeline, me levanto la mano, perdón. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, I have the same problem that my partner, because I tried to do that on platform, but it was wrong. My answer was wrong. So, and I don't
I'm sorry. I don't understand why. Okay. But voy a decirlo en español. Quiero saber si he entendido la idea principal. Según comprendo, el pasado participio en la primera estructura se convierte en un adjetivo, pero es el verbo, es la tercera línea de la conjugación de los verbos. En la segunda estructura es el mismo verbo, en este caso cheer, pero en la forma base, pero en este caso es un nombre. Así. Sí, correcto. Ah, ok. Y según nos explicaba, tienen el mismo significado, pero si es el mismo significado, hablando siempre en la plataforma, no sé por qué, porque, bueno, ya no sé qué nos va a explicar, quizás ahí se me aclaren más, porque sí me quedé así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Sí, tienen dos maneras de decirlo, ¿verdad? En este caso, estas son las dos formas. Como usted bien lo decía, esencialmente es lo mismo. Uno está actuando como adjetivo y el otro pues está actuando como un nombre. ¿Cómo puedo diferenciar yo ellos? Fíjense que un adjetivo, por lo general, siempre va después del is, del verbo be, ¿verdad? El verbo be, por lo general, le da la descripción de algo. Son estados, es el verbo ser o estar. Entonces, por esa razón, los adjetivos siempre van después del be, ¿verdad? Entonces, cada cosa que usted mire o algo que le parezca, pues a nosotros nos parece extraño, ¿verdad? Donde usted ve esto. Porque usted busca turn en el diccionario y le va a decir, amiga, esto es un verbo, ¿verdad? El diccionario, amigo, esto es un verbo, le va a decir. Pero, dependiendo de la estructura, así puede tomar otro significado o otro lugar. Entonces acá, algo que tenemos que recordar es que el verbo be nos describe cosas, el ser o estar. No simple y sencillamente yo soy, yo estoy, sino que eso es, eso está de esta manera. Esto se ve de esta manera, esto es de esta manera, esto se siente de esta manera. Entonces, de nueva cuenta, be para estados. Entonces, cuando ustedes vean esta estructura y vean esto acá, no, aquí me está diciendo que esto de aquí, inmediatamente lo que yo tenga después, es un adjetivo, ¿verdad? Caso contrario con el otro, porque nos dice que es un noun. Entonces, mire cómo yo sé que eso es un noun. Los noun, por lo general, van precedidos de o van después de lo que es el artículo a or an, ¿verdad? Que es el que nos introduce y nos dice una, uno, unas, ¿verdad? A or an. Entonces aquí mi camisa. Y si ustedes ven, tenemos otro verbo acá que es have, tener, posesión, le pasa algo, eso tiene algo allí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Yo quiero saber el noun que tiene. Y después del a o el an, ustedes van a llevar un noun. Vuelvo y repito, te vas a un diccionario y te va a decir, amiga, es un verbo, no es un noun. Sí, pero no en el mismo momento, ¿verdad? Si usted se va más abajo y busca en el diccionario, le va a decir la N de noun. Ah, aquí está siendo utilizado como noun. Entonces, también, cuando ustedes busquen, ya sea en un diccionario virtual o en un diccionario en casa, tenemos que ver todos los usos que tiene. Le va a aparecer una ADJ, adjective. Una N, noun. Una V, un verb, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar que ellos tengan dentro de la oración, ¿verdad? Su espacito en la oración, así va a ser lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar, teacher? Pero mire, yo no me voy a acordar de todo eso que usted me está diciendo. Fine. No, si eso no, si usted lo tiene que acordar. Usted acuérdese, la teacher me dijo que vi era para estados. Entonces, después de eso, un adjetivo. La teacher me dijo que a era con a or an y después de eso yo tengo nouns. Entonces, esto es un noun, ¿verdad? Eso es como que la puntita del iceberg de todo lo que viene abajo. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Significan lo mismo? Sí, significan lo mismo. ¿Están dichos de diferente manera?
también están dichos de diferente manera. ¿Nos hacen saber cómo pasaron las cosas? Sí. ¿Nos hace saber cómo nos sentimos? Sí. A nadie le va a gustar tener una camisita rota, ¿verdad? O en ese momento que usted va caminando y se le rompe la camisa. Big shame, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esa parte. Vamos con la siguiente. La siguiente, yo les acá, sí, acá les traía de nueva cuenta a colación lo mismo, ¿verdad? Entonces, be past participle adjective. Otra vez, tenemos los adjectives. En este caso, be adjective. Y acá nos dice que vamos a tener un subject, ¿verdad? Vamos a tener un subject. Fíjense que creo que acá metí algo que no iba. Y nadie se ha dado cuenta. Déjenme ver. Ahí estamos. Esto, corríjanlo en sus notas, porque no lleva have. Era algo que solamente es así. There is, there are, plus the quantifier. Les voy a poner la Q acá, que es the quantifier, porque lleva el cuantificador que ustedes necesitan, ¿verdad? Q the quantifier, que el quantifier es este, el sum o el any. Perdónenme que ahí les había puesto have y no lo lleva. So, entonces, acá usted tiene there is and there are. En la nueva cuenta, hablamos otra vez. Tiene subject, have y noun. Entonces, otra vez tenemos staying. Otra vez tenemos staying. Pero con la diferencia que, mire, teacher, aquí nosotros no tenemos a ni am, ¿verdad? Es verdad, no hay a ni am. Pero tienen algo importante después del have, que es un quantifier. ¿Qué son los quantifiers? Lo que nos dan la... En este caso, la idea de cuánto es, ¿verdad? ¿Cuánto hay allí? Estos quantifiers son indefinidos, ¿verdad? ¿Por qué son indefinidos, teacher? Porque no nos dice hay 3, 4, 5, sino que solo nos está diciendo, mira, como bien puede tener una que es así de grande, bien puede ser una que es así de pequeñita, o bien pueden ser unas que nosotros le llamamos chispitas, ¿verdad? Que casi no se miran y si le pasas un plumón no se van a ver, ¿verdad? Entonces, pueden ser chispitas, ¿verdad? Entonces, eso no nos está diciendo. Solamente es un cuantificador indefinido. Después de los quantifiers, vienen los nouns también. ¿Por qué razón? Porque solamente los nouns pueden ser unos pluralizados y otros que simple y sencillamente son utilizados para lo singular, ¿verdad? Entonces, solo un noun puede ser pluralizado. Otra cosa... Ahí el personal pronoun que ya por default viene y nos dice esto es plural, pero de lo contrario no, solo los nouns pueden ser pluralizados. Entonces cada vez que ustedes vean un cuantificador, ahí ya les está diciendo la cantidad y después de eso usted va a llevar un noun, ¿verdad? Aquí solo que una persona le diga, mira qué tan manchada está, ¿verdad? Esa sería la pregunta de esta respuesta. There are some stains on it. ¿Qué tan manchada está? There are some stains. Tiene algunas manchas. Ahí ya me hace pensar porque la persona no me está diciendo realmente qué tanto está. Puede que sea así. Puede que sea así como este. Y puede que sea algo así como este. ¿Verdad? Entonces, ahí depende de lo que ustedes me quieran expresar. Pero la idea esencial es esa. Be, adjetivos. Have, quantifier. Nouns, a or am, artículos, en este caso, nouns, ¿verdad? Esa sería como la idea principal. No sé si me explico ahí. ¿Sí? ¿No? Yes. ¿Más enredados? Yes, teacher. No, yes. Yes. Oh, okay. Yes, teacher. Yes, entendimos, no enredadas. Ah, sí. Con un question mark en la cabeza. Miren, me voy a mandar a hacer un cartelito con un question mark. Entonces les voy a decir, sí, no, ¿verdad? No, pues sí, ¿verdad? Estas son pequeñas cositas que ustedes quizás con el tiempo tienen que ir aprendiendo. Pongámoslo por escrito, si quieren, ¿verdad? Si alguien es más visual que talking, ¿verdad? Si alguien es más visual que hablándolo. So, verb be. Verb be. Always with adjectives.
¿verdad? Have or has plus or a nouns, right? The Q, right? The quantifier. Quantifier nouns, right? Can be. Que pueden ser plurales. So, ahí tenemos, por si alguien es más visual y alguien es más, pues, de hablar, ya obtiene la idea, pero si no, pues aquí está. Y me van a disculpar, pero quiero hacer sneeze. I'm sorry, I needed to sneeze. Yo lamento, necesitaba estornudar. So yeah, aquí tenemos verb be, siempre con adjetivos. Have or has, más a or an, nouns. Quantifiers, ¿verdad? Los cuantificadores, nouns. En este caso, ¿podemos poner algo más aquí? Sí podemos poner algo más y vamos a poner a nuestro amigo some, ¿verdad? Some. El cuantificador some. Entonces, ahí está. Siempre con nouns. That can be plurals. Que pueden ser plurales. Some puede ser utilizado con plurales y singulares también. Pero acá, para que ustedes pues no haya mucho problema, recordemos lo que con nouns que pueden ser pluralizados, ¿verdad? Más adelantito, si ustedes tienen alguna curiosidad, you might drive into the internet and see. And if you have any questions, more than glad to help you. So let's see. ¿Tienen alguna pregunta aparte de esto o nos vamos a la plataforma? I go to the platform. Okay. Go to the platform. Okay, the platform. Okay. Let's see. And let me share the platform. Please let me know if you're able to see the platform. Yes, of course. We can see it. You can see it. It's showing at the moment. Okay. So here we have this one, that there are the same, well, same exercise that I have it for you. Give me 1 second. I'm sorry, this won't leave me alone, right? So this is the exercise, the same ones that I was planning that we can go ahead and study. But here, that since you come with the question, let's go ahead and do it here. Debido a que ustedes vinieron ya con la pregunta, ahora tenía los mismos ejercicios que íbamos a, pues, a estudiar, pero pues hagámoslo por acá. So it says, the tablecloth isn't, right? Very clean, right? It stain. So dice acá que la mesa de la ropa no está muy limpia, ¿verdad? Y las instrucciones nos dicen, lean los comentarios de los clientes en el restaurante, ¿verdad? So, usted puede escribir las oraciones con pasado participio o con nouns. Utilice las formas de las palabras en paréntesis, ¿verdad? So, aquí, en esta, no sé, pues, nos dice que podemos hacer que sea con adjetivos o con participios, perdón, con nouns o con participles. So, puede utilizar cualquiera de los dos. Dice que la ropa de la mesa, o en este caso, el mantel, ¿verdad? No está muy limpio. Dice que tiene manchas, ¿verdad? Entonces, una de las maneras de decirlo, ¿cuál sería? Si nos vamos nosotros, déjenme ver para poder moverme.
si nos vamos nosotros para acá, ¿verdad? ¿Cómo sería una manera de decirlo? Una de las maneras. Veamos, para aquí tengo el ejercicio. Déjenme traérmelo para acá. Veamos si lo podemos hacer pequeñito. Permítanme. ¿Ustedes ven bien? Do you see well this? Yes, it's too small. Yeah, okay. Maybe with zoom. With a little bit of zoom. What about this? ¿Cómo estamos con esto? Es que fíjense que esta es una imagen. Sí, no, here's no, okay. No, no, no. Okay. Vaya, there is okay. That's okay. Okay. Muy bien. So, nos dice acá, ¿verdad? Que el mantel, ¿verdad? O lo que está cubriendo la mesa no está muy limpio, ¿verdad? Y stained, que ya sabemos que es en este caso manchas, ¿verdad? So, ¿cómo lo dirían ustedes utilizando ya sea esto o esto? In my case, teacher, is the tablecloth is stained. Is stained, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, por aquí en mi notepad, ¿verdad? Tengo algo. It's stained or it has a stain. Or the tablecloth is stained, right? So, en la plataforma tenemos esta estructura. It's stained, ¿verdad? Tenemos esta pequeña estructura. Y me van a decir, pero mire, teacher, eso es iris. No, no es iris, ¿verdad? Y acá con toda confianza le puedo decir que no es iris. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ¿verdad? Literalmente nosotros tenemos el verbo en pasado, ede. Cada vez que usted vea un verbo en pasado precedido de esto, es esto. It has. Ay. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? So that is a contraction, right? Sí, son contracciones. Ahí ustedes tienen una contracción, sí. Ok. Sí, así que hay que tener bastante cuidadito ahí. Perdónenme. Tengo... Ay, no. Aquí estamos un poquito mal. Vaya. Veamos la siguiente. En la número 2 dice que could we have another water pitcher? Right? This one. Right? Y dice que si pueden tener otro, pues en este caso, el de agua, ¿verdad? Un pitcher. Y que dice que este está leak. Do you know what is leak? ¿Sabemos qué es leak? No, teacher. Gotear. No. Gotear, ¿verdad? Gotear. Tiene una fuga. Exactamente. Está goteando, ¿verdad? Tiene una fuga. Entonces, pues aquí tenemos el otro. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿O qué piensan de este? ¿O tienen alguna curiosidad con la plataforma? Porque si nos vamos a la plataforma, miren. ¿Qué me dicen de ese? Estamos abiertos al debate. ¿A dónde más han visto esta estructura? Es un gerundio. Es un gerundio. Es un gerundio, ¿verdad? ¿Y aquí de qué estamos hablando nosotros? Hemos estado hablando de... pasados participios, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más acerca del pasado participio y de los nouns?
¿verdad? The nouns. Ajá. ¿Y esto a qué le llama la atención? ¿A qué tiempo verbal nos llama la atención? Continuous. Al continuo, ¿verdad? Continuous. Entonces, el continuo. Entonces, el continuo en este caso es para cosas que están pasando. ¿En qué momento? El momento en el presente, actual. El presente. Ajá, en el presente, pero en ese presente, ¿cuál es ese presente? ¿Ese presente lo estoy viendo, lo estoy sintiendo o solo es el presente? No, estoy viviendo continuamente en el momento. En ese but momento. Present continuous. It's happening, but in the past. Mm-hmm. Puede pasar en el pasado, sí, pero acá estamos en el presente todavía. Sí puede, sí se puede mm-hmm. en el pasado. Una acción que continuó en un punto en el pasado y continúa todavía, puede continuar. Eso se llama mm-hmm. presente, se llama pasado. Perfect. No es el perfect, es pasado. Mm-hmm. Sí es perfect, perdón, pasado perfecto continuo, se llama. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ahí usted va a utilizar el was y el were, pero aquí todavía tenemos is. En este caso de que es leaking, para esto es una excepción, porque esto es continuo, ¿verdad? Esto es una excepción. Entonces acá es solo una excepción con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Realmente acá usted está diciendo, is leaking, está goteando, ¿verdad? No hay de otra manera. Entonces es un presente continuo. Eso se va a utilizar con un gerundio. Es una excepción a todo lo que ustedes han visto atrás. Dígame, Luis. In that sentence, I use this one, leaks. I don't know if I will use that way, but... You use what? I'm sorry. Leaks. This one leaks, yeah. This one leaks. Could be, but not so common. I use okay. that one and it was wrong. You use that one, but it's just telling you that it was wrong. Yes, yeah. Because the platform is prepared for that. La plataforma está preparada para eso, ¿verdad? Yeah, para and the first one, decir. I put is the stain, and it was it's wrong too, but yeah. I didn't okay. put it again. Yeah, that would be an issue with the platform. Eso sería realmente un error de la plataforma porque... A mí también, si ustedes se fijan, ya le voy a mostrar. Por aquí he estado, estaba trabajando esto. And you see. También me da errores, ¿verdad? Y es más que todo si no lo ponemos como está programado. Entonces, lo que tú me dices de this one leaks, sí, se podría, porque es understandable. I will say it that way. Ajá. Comúnmente es lo que usted o todos diríamos, this one leaks. Y pues le van a entender, se lo van a cambiar, no va a haber ningún problema. Hay dos barreras, ¿verdad? Lo correcto y lo aceptado, ¿verdad? Lo correcto es este, ¿verdad? This is grammatically correct. Gramaticalmente correcto. But, yep, they will understand you. Pero les van a entender, ¿verdad? Esta parte. Y no les estoy diciendo que lo hagan así, ¿verdad? No. La meta es producirlo así. Pero si en algún momento pasa esto, don't feel bad. Le van a entender, ¿verdad? Van a entender y le van a ir a cambiar la jarra, ¿verdad? De piché, la jarra. Como usted gusta llamarla. So, yep. So, yeah. Hay muchas cosas que son posibles y hay otras que pues literalmente sí están mal. Si ustedes ven letras de canciones, pues la mayoría están with such a horror. Teacher, yo tengo una pregunta. Diga Wendy. Wendy, right? Sí. Yes. Mm-hmm. Pero en ese caso, o sea, que quizás a la mayoría le salió mal y supuestamente tenemos que pasarlo con 8 o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces no nos va quedando como las malas notas y así. Si le descuenta por cada uno de los errores que tiene.
Ajá. No. No. Ah, ok. La plataforma no. Nunca le va a descontar lo que usted llegase a tener por error o que lo vuelva a repetir. Cuántas veces usted lo repita, no importa. Lo importante es que esté completo, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Mm-hmm. Bueno. Sí, right, no. Don't worry about that. La plataforma es prácticamente practice and that you, the proof, right, that you are working. La prueba de que usted está trabajando. So, yeah. Mm-hmm. Yeah. So, la número tres, the table looks pretty dear, right? The wood, too. Mm-hmm. ¿Qué piensan ustedes de esto? Lo lamento. Se me pasó. Piense que no se rían de mi correo que tengo un gato ahí, right? I love the cats. Yeah. I love cats. Me gustan los gatos. En general, todos los animales domésticos, pero los gatos en especial, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo? Aquí está. So yeah, I love pets. I don't have anyone currently in my house, but yeah, I love them a lot. So yes. Why do you love it? I don't know. I think the cats are social loving animals that they really give your, well, they try to give everything that they have to you, right? They try because they have their own personalities and every cat has it. So I know that sometimes they are not in humor for you, but when you need them, they are there. Yeah. They are there all the time. All the time, yes. Looking for food. Mm-hmm. Looking for food and demanding attention. Yeah. No, well, actually, when I have some time available, I just moved to my parents' house and my sister has a cat. His name is Matias, right? So every time that he sees me there, he's tried to look it for me and he goes, he stayed there with me and he start talking, right? You know, talking when he saw me, right? So yeah, and I said, I miss you too. A veces cuando me muevo a la casa de mis padres, les voy a contar un poquito. Mi hermana tiene un gatito, se llama Matías. Cuando llego, pues, me hace cariño, me empieza a hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Él es sus palabras. So, yeah, I love them. But, yes, maybe one day I will have one in my house. Tal vez algún día me animo a tener uno en mi casa. So, yeah, they demand attention. Demandan mucha atención. So yes, here, right, let's continue then. The table looks pretty dear. The wood too, scratch, right? So here, once again, so scratch, do you know what is a scratch? My friends, no, no scratch. You serious? No? Rayado. Rayado. ¿Cuál otra? Rayado. Rayado, ¿verdad? Rayado. No solamente se queda una parte del rayado, ¿verdad? En este caso, en el scratch. O también rasguñado. Rasguñado, ¿verdad? También. Rasguñado, rasguño, rascar, raya. O arañado. O arañado, correcto. También es cuando ustedes hacen esto. ¿Verdad? Que todos lo hacemos. We scratch ourselves, right? Nos rascamos. También es rascar. Uh-huh. Y si ustedes se fijan aquí, les hace falta una letra en el scratch. Acá. Es con C, ¿verdad? So, it's scratched too, right? Está rayado también. Uh-huh. Les hace falta una. Acá, pero la correcta es esta, así. S-C-R-A-T-H, right? So scratch. Be careful with that.
Sí, también. Let's pay attention to everything and every detail, right? So siempre tienen que poner atención a cada uno de los detalles. Y fíjense que ya se nos acabó el tiempo. Yes. Sí, yes, y nadie me dice nada. 9 p.m. teacher. Sí, y nadie dice nada. No se siente. No, una hora pasa rápido. It's good class, teacher. Oh, no, you are the good students. Ustedes son los buenos estudiantes, ¿verdad? Interesting. Ustedes son los buenos estudiantes. Sin sus preguntas, yo no soy nada, ¿verdad? Ok. Porque ustedes me impulsan a seguir. Okay. Mm-hmm. Thank you. I like your class, teacher. Oh, I love you. I love you to have it here. Okay. A mí me gusta tenerlos acá. Me gusta verlos todos los días, así que no dudan de eso. Cualquier cosa me escriben a WhatsApp si tienen preguntas, si tienen alguna duda, si siguen avanzando en la plataforma y pasa algo, déjenmelo saber. Les voy a subir el pantallazo al grupo para que ustedes lo tengan y empiecen a trabajar en él y a ver las respuestas. Si tienen preguntas de las respuestas, también háganmelo saber. Y pongan atención a los detalles, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien detallistas porque, si bien es cierto, la plataforma está hecha para que nos dé las respuestas, también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No solamente es la plataforma, sino que también apelo a su conocimiento, ¿verdad? Así que plataforma hecha por las personas, los hombres, we are not perfect, right? As me, as a teacher, I'm not perfect. We try it too, pero tenemos errores. Intentamos, pero hay errores siempre. Así que pay attention to details. Póngale atención a los detalles. So have a good night. You take care. Night, we'll see teacher. Us tomorrow. Good bye. Night, bye. Teacher. Bye. Relax. Bye. 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 Bye